Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Vivir por el Espíritu. Se refiere a cómo podemos vivir influenciados por el Espíritu Santo. Y nuestro texto está en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes saben que no acostumbro a traer trozos de lectura para compartirles. Lo he hecho algunas ocasiones, pero hoy no puedo dejar de compartir con ustedes dos textos de mi autora favorita. ¡Qué cosa tan clara! Los seres humanos estamos desesperados y no sabemos qué hacer ya con esta situación. Yo quiero ser bueno, pero termino siendo malo. Tengo el deseo, pero no lo logro. Y lo que hemos aprendido durante esta semana es que hay una gran lucha en nuestro interior por querer servir a Dios, pero también por agradarnos con el pecado que nos sigue proporcionando un placer destructivo. Son dos citas espectaculares. La primera dice, no todo es suave en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos, y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Verdad que sí le está pasando esto a usted y a mí? Una cantidad de problemas sobre las personas. Hoy hay más inestabilidad laboral, más problema económico. Los conflictos sociales se están agudizando. Los gobiernos y la manera en política se está agravando el asunto. Ya no da más este mundo al descubrir sobornos, daños, triquiñuelas y dividiendo al pueblo y muchas veces yendo a marchar y a gritar por cosas que uno ni siquiera ha confirmado, ni siquiera uno ha tomado tiempo para estar con Dios, cuando deberíamos preocuparnos más por los asuntos espirituales en nuestra vida. Pero el mensaje de hoy es claro, cada vez será más duro y más frecuente el ataque para tumbarlo a uno, el enemigo dejarlo en el piso y dejarlo derrotado. Sin embargo, la otra cita que quiero compartir con ustedes es contundente y preciosa. Dice así, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo, ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros, en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Me encantaría que usted medite en estas dos citas. Si logra tener el audio en su teléfono, repítalas. Pero el ser humano hoy, en todo este mare magnum de cosas que están ocurriendo, necesita vivir en el Espíritu. Juan 14, Jesús dijo, me voy, les dejo mi vicario, mi representante, el intercesor mío en la tierra, mi conexión con el cielo. Él los va a conducir a mí. Se llama el Espíritu Santo. Siéntese cada día. Deje que Él dibuje con el pincel del cielo el carácter de Jesús. Usted y yo necesitamos ser mejores personas, mejores seres humanos, pero no con un esfuerzo propio, sino con algo que perdure, que permanezca y que nos llene de tanta humildad que podamos decir, todo esto lo he logrado gracias a ti, Señor. Necesitamos una sociedad diferente. Necesitamos una sociedad concentrada en las cosas que trascienden a la vida eterna. Nos dejamos centrar mucho en lo terrenal. Eso es bueno porque estamos en la tierra, pero deberíamos levantar la mirada y decir, oye, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Qué es todo esto que estoy haciendo? Y el Espíritu dirá, yo quiero prepararte para la nueva vida y para el nuevo reino. Que Dios nos bendiga inmensamente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.